Recibir a nuestra buena amiga Yanivel Cepín, que se encuentra con nosotros aquí en la revista. Ella viene en representación del Círculo Femenino de Participación Política. Buenas noches, Yanivel, una vez más aquí en la revista. Una vez más aquí como tu invitada en este prestigioso programa, La Revista de la Noche. Un gran placer para mí poder estar aquí esta noche. Este ya tu escenario. Ah, bueno. Un escenario nuestro. Gracias, entonces ya sí me siento parte de la familia. Claro que sí. Yanivel, hoy tenemos un tema bien importante, el feminismo. ¿Qué es el feminismo? Exactamente. Suele confundirse y por eso decidí elegir este tema cuando me invitaste al programa, porque la gente muchas veces dice que está en contra del feminismo, que no es feminista, pero en realidad no sabe lo que es el feminismo. Tiene ideas erróneas, está confundida. El feminismo no es el feminismo a primera instancia, con tu permiso y discúlpame, en lo que pensamos es las mujeres al poder, somos las primeras, somos más que los hombres, échate tu paya que aquí voy yo. Exacto. Eso también es. Suele pensarse que el feminismo es la doctrina que promueve el odio hacia los hombres. Exacto. Y que promueve la superioridad de la mujer encima de los hombres, y que las mujeres son lesbianas y son feministas, y que son feas y que se rapan la cabeza y que se hacen tatuajes y son feministas, o que están en contra de la familia y de los hijos, y no es así. Esas son decisiones individuales y particulares que toman determinadas mujeres, sean feministas o no, pero no tiene nada que ver con el feminismo. Por otra parte, el feminismo es la doctrina o movimiento social o creencia o corriente que persigue equiparar en cuanto a derechos sociales, económicos y políticos a las mujeres con los hombres, es decir, persigue la equidad entre mujeres y hombres, que todavía no la hemos logrado. El feminismo surge en el siglo XVII con la Ilustración y tiene tres olas o tres etapas, y es importante conocerlas. La primera ola va del siglo XVII al XIX y perseguía la igualdad de educación entre niños y niñas, ya que inicialmente cuando la mujer comienza y cuando es aceptada en las escuelas para la educación formal, porque anteriormente las mujeres no se educaban, aprendían a leer, quizás las mujeres de la burguesía, las niñas hijas de grandes terratenientes. No había derecho no para había el estudio derechos. La mujer. Con aprender a cocinar y hacer los quehaceres de la casa era suficiente. Sin embargo, cuando las mujeres comienzan a estudiar, habían escuelas para niños y para niñas. Y entonces sucede que al haber escuelas para niños y niñas, había una educación diferenciada. Entonces, a las niñas se les enseñaba a bordar, a tejer, a coser y las artes de la domesticidad, mientras que a los niños se les enseñaban las ciencias y las artes diarias, que no tenían nada que ver con la domesticidad. Entonces, la primera ola del feminismo luchaba por la igualdad en la educación, que fueran escuelas tanto para niños y niñas. Incluso en nuestro país, todavía hace poco tiempo, había escuelas para niños y para niñas, aunque la educación era la misma. Pero esa educación, cuando llegó esa ola, ¿incluía todo lo que tiene que ver con educación o simplemente...? No. A las mujeres no les enseñaba todo, simplemente asuntos domésticos, como yo decía, a tejer, a bordar, a coser, a cocinar. Se les enseñaba, se les adoctrinaba en las creencias religiosas, eso era muy importante. La parte de la dignidad, de la castidad, de la pureza, eso era fundamental en las mujeres del siglo XVII, XVIII, XIX. Entonces, una vez se logra la igualdad de educación, el feminismo llega a una segunda etapa que va del siglo XIX hasta los años 50 del siglo pasado. Y ya está liderada esta etapa por las sufragistas, sobre todo con Olimpia de Gauche, quienes luchaban por el derecho al voto femenino, ya que el voto era un derecho relegado exclusivamente a los hombres y las mujeres no tenían derechos políticos. Entonces, una vez se logra y ya sí las mujeres pueden votar, sí pueden ser candidatas, sí tienen derecho a elegir, entonces llegamos a la tercera ola del feminismo, que es la actual, la contemporánea, que va desde los años 60 hasta nuestros días y persigue la eliminación de los estereotipos de género y la lucha en contra del patriarcado, que es el sistema de dominación en que vivimos, en el que los hombres tienen mayor garantía de derechos que las mujeres. Entonces todavía estamos en esa lucha. Ya las mujeres tenemos una educación igual a la de los hombres, ya podemos votar, tenemos más derechos reconocidos. Sí, pero y no, ahora está, la lucha no está, está la equidad tampoco. Exacto, ahora la lucha está en contra de los estereotipos. Por el hecho de yo ser mujer, yo tengo que saber cocinar, saber lavar, lo cual no está mal. Pero si tú eres hombre, entonces tienes más libertades. Si tú eres mi hermano de la misma edad que yo, puedes salir a la calle, nadie te controla las horas, no tienes que hacer tu cama, ni tienes que ordenar tu habitación, pero en mi caso, que soy mujer, entonces sí me toca hacer esas cosas que no son remuneradas por encima de todo, y entonces tú no tienes que hacerla.
También tenemos diferencias en el campo laboral. Yo hago el mismo trabajo que mi compañero masculino, pero él gana más que yo por el hecho de ser hombre, porque él tiene el peso de la familia. Pero ¿quién ha dicho que los hombres tienen el peso? Las mujeres también trabajamos. ¿Todavía entonces, tú crees que aquí en República Dominicana vemos esa sí. desigualdad en cuanto al pago? Yo lo he visto personalmente. Que hombres y mujeres haciendo el mismo trabajo, a él por ser hombre y por tener que mantener la familia y mantener la casa, aunque hacemos el mismo trabajo y tenemos las mismas capacidades, a él se le paga más. Y eso es normalizado y es bien visto porque él es un hombre, aunque, tiene más compromisos y responsabilidades. Aunque hemos dado un brinco bien grande en ese sentido, claro que porque sí. incluso con la preparación que tenemos las mujeres, producto de la educación que se nos ha permitido, Exacto. entonces hemos logrado poder colocarnos en lo adelante en las empresas. Exactamente, el feminismo no es más que la lucha por la equidad de derechos entre hombres y mujeres, y el que hoy las mujeres podamos votar, el que hoy nosotras podamos ser vicesíndicas o vicealcaldesa, el que hoy podamos ser candidatas a la presidencia, es gracias a las feministas del pasado, a las que hoy tenemos que seguir imitando y seguir diciendo, sí, yo sí soy feminista, porque yo opto por la equidad. Las feministas no aplastan al hombre. No. O sea, no es que queremos un lugar más adelante que ellos, no, sino para nada. Que queremos Porque irnos si de la mano. Si quisiéramos un lugar por encima de ellos y si quisiéramos ser más importantes que los hombres y tener más derechos y más garantías, entonces estaríamos en lo mismo. Sería no un patriarcado, que es en contra de lo que luchamos, sino un matriarcado. Entonces los hombres serían los que se rebelarían en contra de las mujeres, si no es eso lo que queremos, sino que haya equidad y que haya igualdad de oportunidades. Porque si somos el 50% de la población y nosotras hacemos nuestro aporte y se nos reconocen nuestros derechos, entonces habrá más desarrollo económico, desarrollo social, desarrollo político en el mundo, y qué bueno que la mitad de la población también luche a la par con la otra mitad para el desarrollo global. Entonces nos beneficia a todos. Así es, estamos conversando con Yanivel Cepín, una mujer que aparte de hermosa físicamente, tiene muchísimos dones y además es parte del círculo femenino de participación política, y en el día de hoy estamos tratando el tema feminismo. Yanivel, ¿qué tú crees que como mujer, cada una de las que nos están viendo en la casa, una mujer que puede trabajar en una empresa, en un banco, puede ser una ama de casa, puede ser cualquiera de nosotras, ¿qué podemos hacer como mujer en esta época para que se nos siga reconociendo? O sea, yo quiero poner mi parte de lo que está diciendo Yanivel, pero ¿qué hago? ¿Qué puedo hacer? Lo primero es para las madres que nos están viendo, para las madres, para las mujeres empresarias, para las amas de casa, para las abogadas, arquitectas, secretarias, para todas las mujeres que nos ven, pero sobre todo para las madres, porque calar en un cerebro que ya está endurecido, en una persona adulta, es un poco difícil, pero es mucho más fácil si es con un niño. Entonces, el trabajo está en la casa, en lo doméstico, en lo cotidiano. Educar a sus niños en equidad, en igualdad, sin importar si nació niño o si nació niña, que tengan las mismas oportunidades y los mismos derechos, y que los dos, tanto sus niños como sus niñas, tengan igualdad de condiciones en la casa, en el parque, en la escuela. Promover esa equidad tanto en sus hijos varones como en las hembras. Esa es la principal tarea, sobre todo de las madres. Cuando tú hablas de esa equidad en la casa con los niños, con los varones y las hembritas, estás diciéndonos, si pones a la hembra a fregar, pon al varón también. Exactamente. Si pones al varón a clavar un clavo, pon a la hembra también. Exactamente. Si pones al varón, si lo dejas ir al cumpleaños, a la hembra también, que no tiene por qué quedarse limpiando la casa si el niño fue. Cuando regresen del cumpleaños, por ejemplo, entonces la limpian entre los dos. Entonces, educando a sus hijos y a sus hijas con equidad, van a criar, van a educar a niños líderes, sin importar si es una niña o si es un niño. No solamente es que tú eres una princesa, díganle a sus hijas, además de que son princesas, además de que son lindas, además de que son inteligentes, díganles también que son líderes, que pueden ser las presidentas del país en el futuro, que pueden ser la presidenta de la junta de vecinos, que puede ser brillante, no solamente bonita. Muy bien, bueno, interesante tema. Gracias, Yanivel. Te agradecemos nuevamente en nombre de todo el equipo de NJ Productora haber estado aquí en la Revista de la Noche y tocar un tema tan importante para todas las familias nuestras y así entonces seguir trabajando en la equidad. Gracias a ti por invitarme. Para mí siempre es un placer venir aquí. Para nosotros recibirte.